Vamos al libro, página 87, ¿ok? Página 8 y 7, 87. Aquí se las voy a enseñar en pantalla, ¿ven? Donde hay un oso polar. Les voy a dar un ejemplo para que la puedan encontrar. Muy bien. Como dato curioso dice, un oso polar consume 420 kilogramos de pescado a la semana. O sea, come bastante. Lastimosamente, los osos polares están en peligro de extinción. ¿Cómo cuidamos su hábitat? No dañando la capa de ozono. ¿Cómo evitamos dañar la capa de ozono? Quemando basura, usando aerosoles, utilizando químicos que dañen el aire. Esa es la mejor manera de preservar a los osos polares. O sea, se los digo. Porque sí, ustedes me pueden llegar a preguntarme si los osos están en el Polo Norte, ¿cómo los voy a cuidar yo? Si están hasta allá. Cuidando el aire. Si cuidas el aire, la capa de ozono se mantiene bien. La capa de ozono mantiene frío el Polo Norte. Y si está frío, los osos polares viven. ¿Ok? Bien, vamos a la página 87. Están acostumbrados al calor. Sí, el calor no es amigo de estos señores ositos, ¿ok? Va, vamos al ejercicio número 25, lo que estábamos viendo el día de ayer. Escribe las multiplicaciones de forma vertical y resuelve. Ahí están de manera horizontal. Vamos a pasarlas de manera a vertical, una por una, ¿sí? Y las vamos a ir resolviendo juntos. Lo voy a compartir un poquito más cerca. ¿Me dicen si lo ven bien ahí? Sí, lo vemos bien. Lo vemos bien, Miss. Vale, empecemos. Me alegro que esté muy bien. Entonces, empecemos. Vamos a escribir 201. Vean un número por cuadro. 201 por 3. El signo por siempre va a ir a la par del número. Vean, no dejo ni cuadros ni espacios de por medio. Y hacemos la línea. Va. Empezamos a realizarla. 3 por 1. Empiezo con las unidades. Luego decenas y luego centenas. 3. 3. Escribo el 3. Mi resultado es 633. Vamos a ver si es cierto. 633. Por 0. 0. 0. Acuérdense que todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Y 2 por 3? 603. Muy bien. 603. Y yo ya voy por la segunda. Va, ¿qué vamos a hacer? Chicos, ustedes van a hacer todas las demás operaciones solos. Van a tener hasta las 10 con 8 minutos para realizarlas. Al final, solo vamos a revisar los resultados. ¿Sí? Háganlo solos, ¿ok? Solos. Empiecen desde ahorita. ¿En qué página, Luis? Página 87, amor lindo. Así es, Luis. Háganla solos. Yo solo voy a ir colocando resultados para ver si las tienen buenas. Tienen hasta las 10:08, o sea, tienen 10 minutos. Pásenlas de manera vertical y las realizan. Un número por cuadro, todo con lápiz. Y no se olviden de las comas. Van a ver resultados de 1000. Con unidades de 1000 y con decenas de 1000. Pueden empezar. Escúchame. La operación de 312 por 4, ¿cuánto les dio de resultado? Activen su audio. 1248. 2000. 248. Los que lo tienen así, correcto. Los que no, vamos a corregirlo, ¿sí? Los
que no tenemos el resultado así, pueden corregirlo, ¿sí? Estamos en un ejercicio, tenemos la oportunidad de corregirlo. A ver, 203 por 3 le tuvo que haber quedado 609. 609. Y le quedó así. Felicítese usted mismo porque es correcto, 609, ¿ok? La de 324. Le dice que va 1254. Esa es la. Era la que Alexandra decía, que eran similares. Esta es 1284. Me hizo una pregunta. La de abajo. Mira tu pregunta. Si un número cambia, mis por el 4, cambia. Es 2177. Es 1284. ¿Quieres que la realicemos para pensar? Muy bien, yo ya la terminé todo. Me hizo una pregunta. Yo la terminé. 311 por 7. Ah, 311 por 7. Ahorita vamos a pasar 1177. Ahorita vamos a pasar. Alonso, ¿es correcto? Vamos a ir en orden. 1.122 por 10 es 15.269. La de 6.101 por 5 es 30.505. Y la última es 24.331. Vamos a ver si es correcto. Si tienes una incorrecta, Alonso, me vas a deber un par de cosquillas, ¿ok? Va. Sí, sí, ya vamos, con la resta. Vamos con 701. ¿Sí? Dime, mi amor. Mi preguntita. El 701 por 6 les tuvo que haber quedado 4206, ¿verdad? Me hice una pregunta. Ajá. Eso es por la decena de la combinación conmutativa de 312 por 4 y 321 por 4, porque el 12 y el 21 están al revés, igual que los últimos resultados. En 312 y 321, sí. Como habíamos dicho, Vanessa, son similares. O sea, son casi iguales, pero casi. ¿Ok? A ver. Sí, yo tengo 2177. Es correcto, Alonso, vas bien, vas en la pendiente de un hilo. La siguiente le tuvo que haber quedado 15.359. La otra le tuvo que haber quedado 30.505. Y la última le tuvo que haber quedado 24.309. Correcto. Alonso y todos los demás compañeros. La mayoría, ¿sí? Los felicito, estamos bastante bien. Por favor, revise que lo tenga así. Si no lo tiene así, puede componerlo ahorita. Vamos a la siguiente página, página 88. En el ejercicio 26 no tenemos que hacer nada, solo tenemos que observar el procedimiento para multiplicar por un factor de una cifra cuál se necesita agrupar. Cuando hablamos de agrupar, amores lindos, vamos a hablar que lleva uno, ¿sí? La burbujita. Sí, le voy a ir al baño y aquí, ¿ok? Léalo, paso uno, acuérdense que no podemos meter dos números en un cuadro. Un número se queda abajo y el otro sube. Y cuando un número sube, se tiene que sumar, ¿ok? Era lo que estábamos platicando ayer. Va, vamos a leer los cuatro pasos. Yo considero que usted, como es bien inteligente, usted es bien pilas, usted es bien chispudo, usted ya lo sabe, ¿ok? Igual lo vamos a estar repasando. Nos pasamos a la flechita naranja. A ver, Alexandra, ¿nos puedes leer la flechita naranja? ¿Cómo por el teléfono? Ya me confundí por el ejemplo. Ahorita lo vamos a ver. Alexandra, ¿nos puedes leer la flechita naranja? Resuelve la siguiente multiplicación. Pero todavía no. Reagrupando. Gracias, mi amor lindo. Bien, vamos a hacerlo. Tal vez el nombre nos confunda.
Pero el procedimiento usted ya lo sabe. A ver, 346 por 2. Vamos a empezar. 2 por 6. Escribo el 2 y llevo 1. Yo no puedo meter el número 2 en un cuadro. Escribo el 2 y llevo 1. De eso se trata reagrupar, separar. ¿Sí? Sí. 2 por 4 es igual a 8 y con 1 más es 9. 9. A eso voy. 9. Estamos en el ejercicio 26, Joaquín. ¿Qué? 26. No, hombre, me hizo serio. 2 por 3 serían 6. 6 es 6. 3 jugando con el 392. Ok, Ángela, ahí te recuerdas. Pero una vez que lo digamos, está perfecto. A ver, vamos con 272 por 3. Háganlo ustedes solos. Las otras 4 operaciones las hacen ustedes solos. Yo solo digo resultado para comprobar que usted lo hizo de manera correcta. Háganlo solito. Por favor. No. Está bien, pues. A ver, amores, hagámosla. A ver, 4 por 6. ¿O 6 por 4? 6 por 4. Ya terminé todas las números. 42 siguieron para allá. 6 por 4, 24. Repasar la tabla del 6. Y llevo 2. 4 por 5. 20. ¿Qué llevo? 22. Escribo el 2 y llevo. Otro 2. Muy bien, 3 por 4. 3 por 4. 12. 12. 12. 12. 14. ¿Escribes el 4 del 14? Llevo una. Y llevas una. 6 por 4. 25. 6 por 4. 24. 25. Vean. Ahora sí escribo el 25 y la coma cada 3 números. 1, 2 y 3. 1,425,424. Muy bien, muy bien. La última. Vamos a ver si nos da eso. 7 por 2. Muy bien. Escribo el 2. Y llevo 4. 3 por 7. Yo le dije 42. 3 por 7. 21. 25. Escribes el 5. Ay, me acabó la lengua. 2. Ahora, 8 por 7. 58. 58. Escribes el 8 y llevas 5. 7 por 2. 14. Y 14. ¿Más? 19. La coma cada 3 números. 1, 2 y 3, coma. 19.852. Muy bien. Siguiente serie. Vanessa, por favor, lee las instrucciones del 27, por favor. Encuentra las cifras perdidas. Gracias. Amores, aquí el nivel de dificultad es un poquito más. Tenemos que encontrar las cifras perdidas. Lo que yo voy a hacer es darle los factores, ¿ok? O sea, los números por el cual multiplicas. Ustedes se van a encargar de completar el producto, el resultado. En la cifra perdida no sabía que es por 2, 6. Casi. Yo te voy a dar el número de arriba, miren.
En este caso, la primera es 8. Y ustedes se van a encargar de hallar el resultado. La primera es 815 por 3. Ya les dieron el 4. Ustedes tienen que ir a los demás. La Mili se había trabado. La de va a ser 4,534. Vayan copiando los factores. Ustedes se van a encargar de encontrar el producto, ¿sí? Ahora, 2,213. Y la última operación va a ser 2,324 por 4. Yo ya les di los factores, ustedes se encargan de encontrar el producto. Ya tienen algunos números del producto, ustedes se van a encargar de encontrarlo todo. Háganlo solos y como siempre vamos a corroborar o vamos a revisar las respuestas. ¿Ok? Me paso a la siguiente. 2 por 5. 75 quetzales, ¿cuánto pagó Antonio por todas las entradas? Multipliquemos 75 por 5. ¿Las ubican de manera vertical, por favor? Empiezan a hacer. Yo solo voy a corroborar. Liz, no lo borre. Mi amor lindo, te cuento que está grabado. Por si lo quieres regresar, puedes regresar la grabación a mediodía. Lo corté porque nos queda mínimo tiempo, ¿ok? A ver,
Les dije 3400 por 5. Háganlo. Un número por cuadro. Lo voy a volver a colocar, ¿viste, Jimena? Si nos da tiempito. 3400 por 5. Y en el otro, tienen que multiplicar 75 por 5. Si se cortan, chicos, ya saben. Hoy cambiamos. Ese es el 16 mil metros. Mi, ya lo resolví. Alonso, te comiste un número. Es una cantidad más. Tienes que componer las unidades de millar. Mi, ya resolví las dos multiplicaciones. ¿Cuánto nos ha quedado en la primera? Mi, yo ya sé. En la primera de 3.400 me dio 18. ¿O mi? Ahí me dio 18.000, mi. El resultado correcto es 17.000. ¿A alguien le quedó así? Jacob, contame. Sí, mi. A mí me quedó. No, mi. Ay, perdón, me comí. Se va a acabar la reunión. 17.000. Ah, en la de 5 por 5, yo ya, a mí ya me dio 75 por 5. El otro es 375. ¿375 qué? En la línea de abajo, usted me va a justificar la respuesta. Me tiene que decir qué es, si son calcetas, calcetines, jabones, hamburguesas, papas, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Tenemos menos de un minuto. Salto del cine. Adiós, mis. Adiós, mis. Correcto. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós. Adiós, mis. Adiós, mis.